contento por debutar. Fue un partido muy duro. Ahí lo sentí en algún momento el ritmo, no estar acostumbrado a jugar a este nivel. Pero me sentí bastante bien dentro del equipo y creo que fue un buen partido. ¿Qué análisis haces del encuentro y la victoria del Ajax? Por ahí faltó un poco, se nos cayó bastante la pelota, tuvimos mucho control de la pelota y por ahí ellos cuando recuperaban la pelota nos contraatacaban y no metían problemas, pero la pelota recuperada no tuvieron muchos puntos por ahí, nada, en los malls y en el scrum que lo metieron atrás y después del scrum. ¿El scrum qué balance es eso? Creo que dentro de todo me fue bastante bien, por ahí tuve un par de scrum que entré medio incómodo, lo habíamos hablado con Agustín después y estaba muy separado de él, pero bien. Ahí colaboraron mucho el tema del mall y el tema de la defensa, inclusive el martes le pudimos ver como vos tenías una tarea específica en lo que es el corte del mall. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Porque se vio que fue una formación donde la pasaron bastante mal. Por ahí le metía un buen golpe, pero ellos se buscaban la forma de volverse a armar y creo que ahí fue donde se nos metieron y vinieron los tres de ellos. ¿Esperaban un espacio en el que encontraron? Sobre todo me queda muy patente el scrum que era propio del cinto que tenías en el de ellos. Sí, sabíamos que iba a ser una batalla dura ahí dentro del scrum. Por ahí lo practicamos mucho y las cosas que practicamos salieron, pero a mejorar y esperar el partido siguiente. ¿Qué punto hay que mejorar? Del scrum por ahí estuvimos hablando de mejorar la conexión entre nosotros y después se analizará durante la semana y nos dirán bien qué tenemos que mejorar para el próximo partido. ¿Cómo laburar la disciplina? Porque tuvieron muchos penales en contra, sobre todo el primer tiempo. Por ahí creo que entramos como muy cebados y por ahí los penales por offside creo que eran más por ese lado, estábamos muy muchas ganas de salir arriba y ataquearlos que por ahí no nos dábamos cuenta y hacíamos los penales de offside.